Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno. Eso es el dicho del presidente de la República con respecto a que nosotros, como Ministerio Público, estaríamos en un complot. Eso es mentira. Nosotros es de público conocimiento. Zoraida Ábalos responde a Pedro Castillo tras involucrar al Ministerio Público en un complot en su contra. Luego de filtrarse las declaraciones de Karelyn López ante la Fiscalía, las mismas que involucraron al presidente Pedro Castillo con una mafia enquistada en el Ministerio de Transportes, el mandatario brindó un mensaje a la nación. Durante la transmisión, rechazó las declaraciones de la empresaria y culpó al Ministerio Público de estar detrás de un intento de desestabilizar al Ejecutivo. Ante esto, Zoraida Ábalos tuvo una enérgica respuesta. Si estos hechos son materia de investigación fiscal, ¿cómo es posible que se debata públicamente en los medios? Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno. Fueron las palabras de Pedro Castillo en las primeras horas del domingo. Por su parte, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, se mostró en contra de las declaraciones del jefe de Estado. Al respecto, yo rechazo tajantemente, enérgicamente, el dicho del presidente de la República con respecto a que nosotros, como Ministerio Público, estaríamos en un complot. Eso es mentira. Nosotros es de público conocimiento que tenemos diversas investigaciones contra diversos sectores. Nadie va a decir que el Ministerio Público trabaja con sesgo político. Creo que somos uno de los pocos ministerios que tiene tantos investigados. Eso es de público conocimiento. Así que... señaló Ábalos. Además, recalcó que viene siendo cuestionada tanto por la oposición, que la cree cercana al mandatario, y por el propio Castillo, quien ahora la acusa de participar de un complot. Sobre lo mencionado por Karelyn López ante los fiscales de la investigación, Ábalos dijo no poder cuestionar en contenido de lo dicho por la empresaria. Sin embargo, sí se mostró dispuesta a cuestionar y rechazar versiones que señalarían un favorecimiento de su parte al presidente Pedro Castillo. Veamos, ¿qué es lo que ha dicho el colaborador? Sí. Según lo que se ha publicado, el colaborador habría dicho que un tercero habría dicho que se iba a reunir con el number con one. Con la número uno, el number one. Con el así dice, con el number one, ¿no? En alusión supuestamente a mí. Entonces, el dicho del colaborador, del dicho de un tercero, del dicho del presidente, es el dicho del dicho del dicho. No sé hasta qué punto eso es válido. El 21 de diciembre del año pasado, las cámaras de televisión fueron sorprendidas por el anuncio de que el presidente acudiría al Ministerio Público con la intención de reunirse con Zoraida Ábalos. Doy por terminada mi reunión con el sindicato, salgo y el presidente ya estaba en el piso 9. Lo hago entrar a un salón en donde recibimos a las autoridades y tomo la precaución de no estar sola con el presidente. Yo estoy con personal, fiscales adscritos a mi despacho. La fiscal de la Nación también contó que resultó ser una sorpresa para ella enterarse de la visita durante una reunión con el sindicato de la institución que dirige. Respecto a lo discutido, recordó que ya había informado sobre ello en una nota de prensa publicada el mismo día del encuentro. Además de la reprogramación de una audiencia, el presidente, según Ábalos, se quejó sobre el accionar del equipo fiscal que un día antes había visitado Palacio de Gobierno. Cabe recordar que el acta fiscal del mencionado allanamiento señala que el mismo presidente Pedro Castillo habría negado el ingreso a las instalaciones alrededor de su despacho. La fiscal de la Nación no se quedó callada tras conocerse que Castillo la criticó y cuestionó. ¿Será que la presunta cercanía entre este par terminó? Ahora sí, la fiscal cambiará su opinión de no investigar a Castillo. Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.